Ahí estaba Ricardo el Tuca Ferretti, aquí está la afición leal, fiel siempre, la de Tigres de Nuevo León, que yo insisto, tienen el compromiso con la afición y con ellos mismos, porque en la siguiente fecha el conjunto felino visita la máquina de Cruz Azul en la capital del país, y una semana después el clásico regiomontano contra Rayados. Por eso un buen resultado contra el líder general de la competencia será fundamental, Beto. Sí, sí, por supuesto, Santos a mantener ese invicto, y Tigres debe de sumar porque su rival, como dices, Monterrey está por encima de ellos, Santos también. Y vámonos, vámonos hasta el volcán. Todo listo, mi estimado Erika, allá en el volcán. Así es, mi querido Beto. Recibe los micrófonos Roberto Gómez Junco. Que sea un buen partido de fútbol, Roberto. Saludos a todos por allá. Muchas gracias, Eric Fischer, Humberto Valdés, aquí en el Estadio Universitario. Los Tigres que han mejorado. Se termina de acomodar los guantes. Con alma, vida y corazón. Les llevaremos la crónica de este partido. El capitán, ¿verdad? Sí trae el gafete de Itamar. Así es. Aquí viene Lobos, conduce para Itamar, la tiene Itamar, se va metiendo, saca el tiro. ¡Halo! La pelota pegó en el poste. Y luego en la cabeza de Osvaldo se fue a tiro de esquina. Sacó el disparo potente. Vea usted a Itamar cómo se mete por el hueco que queda, gana por piernas. Y fue cuestión de centímetros. Que aquí se prepara para cobrar. Viene Lucas para meter el centro. El árbitro dialoga con los hombres que forcejean y se empujan en los linderos del área. El centro de Lobo, se pasó Molina. El tiro de atrás. ¡Palo! Y la pelota se fue. La recupera Tigres. Recentro rebotado. Sigue Lobos. Línea de fondo. Centro pasado. Y Tamar no pudo hacer el contacto de cabeza. Insistencia de este. Y se cruzó por todo lo ancho de la portería. Sigue Itamar. Se queja, se paró para pedir la falta y Marco Rodríguez le concede, Roberto. Ese disparo no sé si pega en el palo y en el travesaño, en ambos, ya veremos la repetición, pero el caso es que los Tigres... Para incomodar en la barrera. Viene Lobos, nada más hace la finta. Se mueven los hombres en el área, sale el tiro, ¡racito, gol! Tocaron hasta que derrumbaron la puerta de Santos. Y aquí se coló la liebre de esta manera. Roberto Gómez Junco. Le pega fuerte el balón. No sé si le bota un poco antes a Osvaldo, que alcanza a rozarlo. Aquí vemos cómo va botando Osvaldo. Creo que tarda en acometer la pelota. Y el hecho de que vaya brincando un balón bien golpeado con la barrera muy abierta. Pero es el palo de Osvaldo. Tiene que colaborar para que ese... el gol se produzca, pero ahí está muy pronto. Tazo que hizo, pero le pegó en la oreja. Bueno, vamos a ver aquí la jugada esta que hemos venido platicando, que se da previo. Aquí está el disparo, el zurdazo, cómo pega en la horquilla. Y luego esta es la acción del gol. Un par de botecitos hizo Zapito.